Bueno, eso fue divertido, pero ahora toca seguir por acá, debe haber otro anillo gigante que me lleve al segundo acto. Esto no era lo que esperaba, pero bueno, qué especial está tan rara, pero en fin, supongo que debo buscar la esmeralda que está por acá. Y ya las vi, pero es raro ver más de una esmeralda en una de estas fases, pero bueno, procuraré no tocar los goals que están acá, que de por sí son demasiados. Maldición, encima de que me dejan ciego si los toco, pero bueno, es mejor eso que volver a intentar la fase especial de nuevo. Claro, si no es que me quedo ciego en el intento XDDD. A ver, vamos Sonic, concéntrate, porque si no lo haces terminarás con tremenda epilepsia en los ojos. Otro checkpoint, mejor para mí para no estar pasando por lo mismo una, y otra vez, sin mencionar de que esta fase especial se llama frustración especial, ni modo, tal vez suframos un rato, o tal vez no, pero bueno, lleguemos a donde están las esmeraldas para poder salir de acá. Vamos, dale, maldigo a los lugares cerrados, no me dejan ni correr a gusto, pero ni modo, tocará aguantarse hasta llegar al final de esta fase especial. Si me ven actuando algo pendejo, es porque ya me estoy empezando a quedar ciego, tamaré mis ojitos. No. Chingada madre, ¿quién fue el genio que se le ocurrió poner varios goals por las esquinas? Si me llegó a quedar ciego voy a putear a Vex en los huevos por haberme dejado ciego. A la madre, no sé qué fue lo que hice, pero transforme los goals a caramelos, jua, perfecto, hora de ir por esas cuatro esmeraldas. Si vuelvo a ver una excusa tan patética a lo que llamas habilidad, seguiré adelante y desactivaré los puntos de control hasta que puedas hacer esta etapa mientras estás dormido. En fin, 4 esmeraldas de 6 recolectadas y Sonic ni siquiera sabe para qué las necesita. Bueno, la verdad es que no, pero bueno, ¿de qué otra forma quieren que termine esta etapa? Dulces y arcoíris.